El sacerdote jesuita Francisco de Rux, presidente de la Comisión de la Verdad de Visita Barranca Bermeja, confirmó la designación de Águeda Plata Gómez como coordinadora de la Comisión en la Regional Magdalena Medio. Vamos a ir paso a paso. Este año, cuando terminamos lo que nosotros llamamos el alistamiento de la institución, vamos a colocarnos en 9 regiones en el país y en el mundo de la diáspora colombiana. Me refiero a las personas que por razón del conflicto huyeron de Colombia o pidieron asilo social o asilo político, y que es un número que pasa el medio millón de colombianos. Hemos estado ya en contacto con ellos en diversos países de Sudamérica, de América del Norte y de Europa. Pero ahora también entre esas 9 regiones comenzamos con Barranca Bermeja. Esperamos hacia mayo del año entrante ya estar sobre las 27 regiones completas. Destacó el religioso las condiciones de la coordinadora designada. Los comisionados discutimos las hojas de vida y se resolvió que fuese Águeda Plata, que acababa de tener la experiencia de ser la directora del PDETA aquí, y entonces nos facilitaba un montón de cosas porque teniendo tan poco tiempo no tenemos tiempo para aprender. Estamos convencidos que vamos a poder tener un apoyo muy fuerte en Barranca Bermeja. Yo quiero decir con franqueza, la verdad que nosotros estamos buscando no es la verdad de los 11 comisionados, de lejos. Es la verdad de los colombianos, es la verdad de la gente de esta región. ¿Cómo le vamos nosotros a contar desde Bogotá al Magdalena Medio cuál es su verdad? Y por eso se han tenido hoy una reunión con sectores muy importantes de la ciudad y estamos ahora conversando con las organizaciones que estuvieron más cerca de los problemas de derechos humanos. La Comisión de la Verdad fue creada por los acuerdos de La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC.